dos atletas linarenses destacaron con luces propias por su talento en sus respectivas disciplinas en los recientes Juegos Suramericanos de la Juventud desarrollados en Rosario, Argentina. Bernardita Viava obtuvo medalla de oro en la competencia por equipos mixtos y medalla de plata en individuales en el tiro con arco. Saqué dos medallas, una en oro mixto con mi compañero Agustín Infante. Bueno, en individual fue más complicado, tuve que ganarle a Panamá, a Venezuela y después caí contra Ecuador, que fue una final muy fuerte, perdí por un punto y estoy muy orgullosa. O sea, antes de Rosario me dio COVID y bajé mi rendimiento, mi físico, todo. Entonces yo fui a Rosario con expectativas, perdí mucho mis expectativas, pero llegué y di todo lo mejor y estoy muy feliz por eso. Por su parte, Benjamín Aravena obtuvo medalla de plata en la prueba de los 200 metros planos. Además, clasificó al Panamericano de la categoría sub-20 en Brasil. Yo compito en los 100 y los 200 metros y bueno, me fue mi expectativa bien. Saqué un cuarto lugar en los 100 y un segundo lugar en los 200. Muy bien. ¿Qué te parece la comparativa de cómo van preparados ustedes versus los otros compañeros de otros países que se juntaron? Igual yo encuentro que ellos tienen una ventaja porque ellos tienen una pista atlética, lo que nosotros no tenemos, pero eso no nos desmotiva para seguir adelante. Y bueno, nosotros siempre seguimos y nos da resultados, es todo igual. Bernardita y Benjamín recibieron el reconocimiento del gobierno provincial y de las instituciones deportivas que respaldan su esfuerzo y perseverancia. Saludar a estos dos destacados deportistas de nuestra provincia que nos han representado en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Creo que es una importancia mayor lo que ellos han hecho y sobre todo por nuestro compromiso con el deporte y por nuestro compromiso con quienes lo ejercen con todas las dificultades que eso implica. Esta es una instancia que debería generarse frecuentemente, destacar a nuestros deportistas y seguir trabajando de la mano con ellas y ellos. Ambos valoran que más temprano que tarde, Linares cuente por fin con un recinto atlético adecuado que permita fortalecer las distintas capacidades. Mi deporte no se conoce mucho en el país. Y esto de que haya un recinto donde no esté solo mi deporte y estén todos los deportistas de todas las disciplinas en el Maule sería muy importante porque hay una comunicación, o sea, yo no conocía a Benjamín antes de Rosario. Tener una pista atlética sería una gran ventaja para nosotros, para seguir mejorando y dar mejores resultados todavía. Talento, disciplina y trabajo, los componentes ideales para el desarrollo de cualquier actividad personal y comunitaria, junto con el apoyo y que muestra a estos jóvenes en una gran proyección.